Muy buenas tardes tengan todos amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos donde conversamos de lunes a viernes sobre temas de salud. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Casey Altamirano. Ella es dermatóloga del Centro Nacional de Dermatología, ubicado en el barrio Monseñor Lescano. Con ella vamos a conversar sobre alopecia o pérdida de cabello, caída de cabello. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy buenas tardes, gracias por la invitación de parte del Centro Nacional de Dermatología. Pues vamos a estar hablando de un tema que es muy común, muy interesante, porque las alopecias o pérdida de cabello es un tema muy amplio, tiene varias causas y hoy en día pues se está viendo mucho, es muy frecuente, tanto en niños como en adultos. Es normal la caída de cabello. Creo que la función del cabello es nacer, crecer y luego cae, ¿verdad? Así es. No sé cuánto es el estimado de que una persona, un ser humano, puede botar cabello al día. Diario. ¿Cuánto es el estimado, doctora, más o menos, que usted, los dermatólogos, manejan? ¿Qué es normal? Sí, el cabello pasa por varias etapas. Es fase de crecimiento, fase en que se mantiene en un estado latente y fase de caída. Diario aproximadamente se caen entre 100 y 150 pelos al día y esto se considera normal. Sí, es normal que haya esa cantidad de pérdida de cabello diario. Cuando me hablas de que este cabello se mantiene, ¿por cuánto tiempo nosotros, ya en la fase de la caída, verdad? Pero ¿cuánto tiempo él permanece en el cuero cabelludo? La fase de crecimiento estamos hablando que puede dilatar hasta 3 años. Un cabello se mantiene 3 años. Tres años. Sí, después se puede desprender. ¿Ves? Yeah. Las fases de caída así súbitas pueden dilatar hasta 3 meses. ¿Ves? Okay. Sí, y la fase entre el periodo de crecimiento y de caída pueden dilatar 3 semanas. Es una fase corta en la cual influyen varios factores, como por ejemplo el estrés. O sea, un pelo puede pasar de fase de crecimiento a fase de caída inmediatamente en un corto periodo de tiempo, como por ejemplo un mes. ¿Un mes? Sí. Ya, pero lo normal es que dilate el 3 años. Es que dilate 3 años. Una hebra de cabello, como así. Sí, así es. Ok. Obviamente que si nos los cortamos, tienen que caer. Sí. Ahora, ¿cuándo ya no hablamos de esa normalidad? ¿Cuándo ya se vuelve algo normal? Bueno, yo lo estaba diciendo, un mes, ¿verdad? Sí, ya se vuelve, entonces ya estamos hablando ahí de lo que es la alopecia en sí o pérdida de pelo. Las alopecias, así a grandes rasgos, nosotros las podemos clasificar en alopecias cicatriciales, es decir, aquellas que pueden dejar una cicatriz en el folículo piloso que ya no es, o sea, que ya no se puede tratar, que ya no va a crecer pelo en el cuero cabelludo. ¿Qué queda la parte? Queda calvo. Calvo. La pelona, como le decimos popularmente. Y la alopecia no cicatriciales, que son las más comunes, el 80% son las más comunes. ¿Qué queda la parte más, como que el pelo crece menos? En donde el pelo, o sea, el tipo de alopecia sí es reversible, se puede tratar. Ese tipo de alopecia, pues ahí te estaba mencionando que hay varias causas. Puede ser una alopecia difusa que afecta todo el cuero cabelludo, o sea, pueden haber áreas de alopecia o caída, o puede ser localizada, de manera localizada o focal, que nosotros la llamamos la alopecia areata. No sé si has visto algunas personas con un parche en el cuero cabelludo. Hay unos que tienen aquí, ¿sí? Blanco. Correcto. Un parche, eso se llama alopecia areata, y es un área sin pelo, en donde nosotros vamos a observar solamente. Por ejemplo, ahí tenemos el centro, se miran tres hebritas de cabello. Sí, esos son los pelos normales, ¿verdad? De nuestro, esas son las fases de crecimiento. La fase anágena es la fase en donde está creciendo el pelo. Luego viene la fase catágena, que es la fase que es de latencia.
y luego la fase telógena, que es la fase de caída. Ok. Ahora, también tiene que ver la genética. Obviamente hay personas que... Que tienen una alopecia de origen genético. ¿Verdad? Sí. O sea, generalmente niño crece, adolescente crece con su cabello normal, pero a cierta edad va a caer ese cabello, quizás porque mi padre o mi abuelo se le cayó. Una alopecia. Generalmente sucede en la parte, en el varón. En el varón. Sucede en la parte de esta parte frontal, ¿verdad? La parte frontal. Sí, ese tipo de alopecia se llama alopecia androgenética. Androgenética. Es una alopecia en donde hay factores hormonales y genéticos asociados. Es mucho más frecuente en los hombres. ¿Y qué es lo que pasa? El incremento de los andrógenos que hay, ¿verdad?, a nivel del folículo o a nivel de su sistema en los hombres, pero también se puede dar en las mujeres, pero es muy diferente. Eso es lo que provoca la pérdida del pelo. Yeah. Generalmente se da en la parte frontal de la cabeza. Entonces nosotros lo que vamos a observar son áreas de caída o las entradas que se van pronunciando cada vez más hasta perderlo completamente. Entonces ahí es donde llamamos la calvicie, se mira todo calvito. Ahora, cuando hablamos de alopecia, no solo estamos hablando de la pérdida de cabello en el cuero cabelludo. También puede haber alopecia de las cejas, de las pestañas, de la barba en los hombres. Esas son alopecias localizadas. Generalmente forman parte de la alopecia areata que te estaba diciendo, que puede ser en parche. Ya, pero sí. Generalmente, ¿cuáles son las conocidas, doctora, o por las que la población acude? Normalmente. Entonces, dentro de las más conocidas está el efluvio telógeno. El efluvio telógeno es que la fase telógena se agudiza. Por ejemplo, ahorita los pacientes que tuvieron COVID están con efluvio telógeno, que normalmente se está presentando 2 o 3 meses después de la enfermedad. ¿Y esto a causa de? Esto es a causa de la enfermedad. Todavía no se sabe realmente, no hay estudios, pero se cree pues que la misma enfermedad, como es autoinmune, hay células que están atacando igualmente tu folículo. Y también las altas temperaturas que provoca la enfermedad detienen los ciclos de crecimiento del pelo y uno empieza a perderlo. Pero la pérdida no es inmediata, como yo te estaba diciendo, sino que es a las 3 semanas, al mes o a los 2 meses. Ahora, generalmente, ¿quiénes se preocupan más, doctora, por la pérdida del cabello? ¿Los varones? Las mujeres. Las mujeres normalmente porque... nosotros, nuestro cabello, ¿verdad? Parte de la belleza femenina es el cabello, ¿verdad? Sí. Los hombres generalmente lo manejan corto, entonces como que no se preocupan mucho, sino que nosotras somos las que lo forma parte de nuestro aspecto diario. Sí. Generalmente nosotros nos preocupamos cuando ya se viene cayendo aquí enfrente. Se cae en el área frontal, sí, que ya es una alopecia androgenética, como te estaba diciendo. Otra de las más comunes, bueno, el efluvio telógeno, la alopecia androgenética también es muy común, la alopecia areata, que es la alopecia que viene en parche, que ese tipo de alopecia, el origen no es desconocido, pero está asociado con otro tipo de enfermedades. Ahora, el estrés, se dice en la literatura que causa alopecia. ¿Qué tan frecuente es en la consulta que usted realiza, doctora, en el Centro Nacional de Dermatología de Personas Nicaragüense que llegan a la consulta porque están perdiendo el cabello y es a causa del estrés? La mayoría de los pacientes influye el estrés. Es que en la pérdida de cabello pueden haber varias causas que te hacen perderlo, ¿ya? Y el estrés forma parte de ello. Entonces eso igual detiene el ciclo de crecimiento y uno empieza a botar el cabello. Ahora el posparto también, otro factor de la pérdida del cabello. Por la disminución de las hormonas que ocurre después del parto puede ocasionar la pérdida de pelo y eso puede dilatar hasta 1 año después de haber tenido el bebé, ¿ves? Y también por la deficiencia de hierro, si está asociada, si la mujer tuvo anemia, todo eso influye. Otra de las causas frecuentes de pérdida de pelo que está asociada, ¿verdad?, con otra patología del cuero cabelludo, es la dermatitis seborreica o la caspa. Y eso es muy frecuente. Eso es muy frecuente, sí, porque no acostumbramos a lavar nuestro cuero cabelludo diario y eso debe de hacerse.
Eso le iba a preguntar, doctora, y es que las féminas tienen esa, no sé si llamarle mala percepción o mal concepto o mala costumbre. Mala costumbre. O mal hábito o mal consejo de que el cabello, para que se mantenga bonito y se mantenga intacto, la mujer tiene que lavarse el cabello cada 2 o 3 veces a la semana. A la semana. ¿Qué tan cierto es eso y qué tan contraproducente es esa idea que se ha transmitido y se ha transmitido de generación en generación? Y las mujeres lo practican. Se lavan el cabello hasta entre 2 días. No, sí. Se lo lavan diario. No, no es adecuado el hábito. De hecho, el cabello debe lavarse diario, así como te bañas diario. Sí. Porque diario hay producción de sebo, de caspa a nivel del cuero cabelludo. Entonces eso se acumula, es como que andes tu cuerpo sucio, ¿sí? También tu cabello lo vas a andar sucio, lleno de sudor. El entonces, polvo, ahorita que estamos en verano. Es normal que ¿sí? hay, explicarle al paciente, mucha gente no lo sabe, pero el cabello hay que lavarlo diariamente. Ok, vamos a hacer una pausa, doctora, cuando regresemos vamos a seguir conversando más sobre este interesante tema, alopecia o pérdida de cabello. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos y amigas televidentes que nos ven a través de las redes sociales. Aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Canal Parlamentario NIC. Hoy conversamos con la doctora Casey Altamirano. Estamos conversando con ella sobre la alopecia o pérdida del cabello. Fundamental, doctora, yo creo que es bueno volver a repetirlo. Antes de que nos fuéramos a la pausa, hablaba de esa costumbre. Es una buena costumbre y que hay que enseñarles también a las niñas. Las niñas, las madres, las acostumbran a que la niña crezca con su pelo, con su cabello largo. Y miramos niñas con un cabello casi hasta la cintura. Se mira muy linda, ¿verdad? Pero parte también es la higiene. Transmitirle para que se borre ese mal concepto que se había transmitido de generación en generación, que el cabello hay que lavarlo 2 o 3 veces a la semana. No. Es diario. Es la niña tiene que lavarse diario su cabello. Diariamente por la producción del sebo, por la producción de sudor que diario tenemos en el cuero cabelludo, que es un área donde sí hay muchas glándulas sebáceas que producen sebo y todo eso se acumula. Como que andemos sucio una parte del cuerpo, entonces sí hay que lavarlo diariamente. Ahora, el champú adecuado, yo creo que también, no sé si el sí, abuso... eso de, influye. También influye mucho en tu tipo de pelo, porque el cabello puede ser rizado, puede ser liso, puede ser seco, puede ser que lo tengas hidratado. Entonces, eso depende del tipo de cabello que tenga la persona. También el tipo de champú. Porque hay personas que dicen, si yo me lo lavo diario, se me reseca el pelo, pero tal vez que no estás usando el champú adecuado para el tipo de pelo. ¿Cómo saber eso, doctora? No sé si es importante decirle también que vayan las personas para saber qué tipo de champú ustedes le recomiendan. Pues lo más importante, como te digo, es ver el tipo de caída, el tipo de problema que pueda tener en el cuero cabelludo. Según eso se recomienda el tratamiento más adecuado, que dentro de ello puede ir incluido el tipo de champú que va a utilizar. ¿Ves? Ahora, sí. Todas las pacientes con alopecia, además, es algo importante, debe de hacerse un manejo integral de la enfermedad, porque no solo es venir, se me está cayendo el pelo. No, hay caídas de pelo que pueden ser generadas por hongos, entonces también eso hay que verlo, hay que revisarlo, sobre todo es muy frecuente en niños. Hay caídas de pelo que están asociadas a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo los problemas de la tiroides. La persona que tiene lupus, mujer que tiene lupus. Las personas que tienen lupus, las personas que tienen problemas nutricionales, déficit de zinc, todas esas personas tienen pérdida de cabello. Entonces hay que hacer un estudio de ellos. Las personas que están en quimioterapia, las mujeres, los varones que están... pierden el cabello producto de la quimioterapia, de la radiación también. Ahora, ¿qué tan importante, por ejemplo, es
con esto de la competencia de libre mercado, hay ahora champús que dicen para evitar la caída del cabello. ¿Qué tan bueno o solo es de nombre? Son muy comunes, los venden en cualquier supermercado, pueden decir anticaída, pero tal vez lo que llevan son componentes que fortalecen la hebra de pelo, pero que sea en sí anticaída, pues un champú no existe. Hay tratamientos anticaída hechos a base de medicamentos, de lociones que se aplican directamente en el cuero cabelludo, pero un champú que sea anticaída, pues eso no existe realmente. Ahora, eso es lo que usted acaba de decir, es muy importante, el tratamiento. Por ejemplo, una mujer que llega, o un varón, para no hacerlo, para estereotiparlo, que llega preocupado a la consulta donde la doctora Keisel Tamirano, dermatóloga, que está preocupadísimo porque ya no quiere que se le caiga el cabello, ¿qué tratamiento usted recomienda? Obviamente tiene que ver al estilo de cabello, el estilo de piel, si es piel seca, si es húmeda. ¿Qué tipo de tratamiento es el que usted le orienta? Pues eso depende, como te digo, de la condición que tenga, porque si es una alopecia androgenética, pues hay que recetarle medicamentos que disminuyen el efecto de las hormonas a nivel del cuero cabelludo, como por ejemplo el famoso minoxidil, que es un medicamento que estimula crecimiento, y también se pueden mandar hormonas antiandrogénicas. ¿Ves? Si es una alopecia en parche areata, el tratamiento puede ser muy diferente. Yo puedo solamente dejar tratamiento localizado a nivel de la lesión, o puedo aplicar tratamientos a base de esteroides, de antiinflamatorios inyectados a nivel de la lesión. Muy interesante. O puedo dejarle, si es una alopecia ya difusa del cuero cabelludo, o sea que no tiene... se ven las áreas que están esparcidas sin pelo. Y esa es la parte más afectada estéticamente, me imagino. Sí. Que se mire que aquí no hay pelo, que aquí no hay pelo, que aquí no hay pelo. Entonces puede ayudar con aminoácidos esenciales tomados y tratamiento aplicado, así como champú para fortalecer la hebra de pelo. Entonces el manejo es diferente, ya como te digo, hay que estudiar al paciente, hay que ver si tiene problemas hormonales, hay que ver si toma algún medicamento que le esté generando caída de pelo. Los medicamentos más frecuentes, los anticonceptivos en las mujeres, los medicamentos antitiroideos, los medicamentos antiandrogénicos, ¿ves? Los medicamentos antidepresivos pueden generar pérdida de pelo. Entonces hay que historiar al paciente, no es solo, se me está cayendo el pelo, le vamos a mandar un champú, le vamos a mandar una loción. No, porque si no sabemos cuál es el factor, no siempre se le va a seguir cayendo. ¿Y qué tipo de pruebas hacen ustedes para determinar la causa, el origen de la caída del pelo? ¿Hay algún examen, prueba, qué tipo de prueba? Pues, ¿o solo la entrevista con el paciente? Durante la entrevista y durante el examen físico se puede hacer algo que se llama prueba de tracción del pelo, que es jalar un moño de pelo. Si se vienen 10 pelos, quiere decir que tiene una pérdida significativa de cabello, o sea, que anda en un efluvio en ese momento, ¿ves? Entonces, y también podemos hacer algo que se llama tricoscopía, donde se utiliza un aparato especial y ya vemos las áreas de folículos que tienen ciertas características. Es como ver con un microscopio directamente el cráneo, el cuero cabelludo. Muy y así interesante. Nosotros podemos saber cuál es la causa. Ahora, los tratamientos naturales, y yo creo que con esto de la botánica, la medicina natural, que es lo mismo, pues, estamos hablando de concepto redundante, se ha puesto muy de moda, por ejemplo, el aguacate, que no sé qué. La sábila. ¿Qué tan efectivos son estos tratamientos naturales, doctora, para evitar la caída del cabello? ¿Qué tan efectivos son? Sí, hay estudios de los medicamentos como el aloe, como el extracto de cebolla para aplicarse en el cuero cabelludo. O sea, pero son... es algo que lo hacen procesado, que tiene sus concentraciones médicas. Entonces, no, si lo hacen en casa, quizá lo que vaya a hacer es irritar el cuero cabelludo. Entonces, no es recomendable que lo hagan.
de esa manera, sino que compren el producto que ya está dermatológicamente testado, que sí lo venden hecho a base de aloe, hecho a base de todos esos productos naturales. Ok. Bueno, lamentablemente, doctora Casey, el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos por su presencia hoy en Prevenir de Salud y habernos orientado y brindado todo su conocimiento acerca de la alopecia o caída del cabello. Le esperamos en otra oportunidad siempre para conversar de temas relacionados a su especialidad. En tanto, le agradecemos. Muchas gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde que usted nos encuentra de lunes a viernes para hablar exclusivamente de temas de salud a las 3 de la tarde en la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.